Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTech y hoy te quiero hablar sobre un producto, uno de estos productos que normalmente recibimos en nota de prensa, no sé si os sabéis, ¿no? Cuando te dedicas a esto un poco, pues estás en un montón de bases de datos de un montón de empresas de comunicación y les compras esas bases de datos y te envían notas de prensa un montón de productos y un montón de cosas, noticias, que sinceramente el 70% no sirven para nada, pero hay otro 30% que la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y hoy te voy a hablar sobre un producto que me ha sorprendido porque realmente de un principio he dicho, bueno, otra marca que presenta algo súper raro, pero me he puesto a verlo y ojo, ojo, que me ha resultado muy, muy, muy interesante y me ha dado un hambre que flipas. El caso, te voy a mostrar ya para no irnos demasiado lejos. Se llama Tigut, My Pastry Chef. Y lo que viene a ser esto es un Nespresso, pero de pasteles. Perdón. Son como mini culans, por lo que veo, por lo que parece, ¿de acuerdo? Y la idea es básicamente, no sé si has hecho alguna vez un pastel de estos, un bizcocho de estos de taza, ¿vale? Que ya sabéis que es esto, un mock cake, creo que le llaman, ¿no? Que tú le echas harina, le echas el chocolate, le echas, creo que otra cosa. Lo metes al microondas y se te hace el culán o se te hace el bizcocho y listo, ¿no? Pues esto es más o menos parecido. Lo único es que ya te viene la cápsula con todo hecho, lo metes aquí y se te hace el producto o se te hace el pastelito de una manera, iba a decir por arte de magia, pero bastante rápida, bastante cómoda, ¿de acuerdo? Además tiene bastante buena pinta. Este es el producto, ¿vale? El Tigut T3, si no creo que se llama, la hay en dos colores y está bastante chulo, ¿de acuerdo? Son recetas e ingredientes suyos, propios, y podremos verlo, ¿no? A través de una aplicación, moverlo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ir a la preventa, porque yo me pensaba que iba a ser muy caro. Son 339 euros. No sé cuánto valdrá cada capsulita, pero me parece muy interesante. Además, parece que tiene un buen tamaño, que es para individuales, son raciones individuales, con lo cual tiene bastante buena pinta. Y tiene varios sabores, ¿de acuerdo? Tenemos el Dark Pleasure, ¿vale? Que es un bizcocho de chocolate y nueces. Bien, oye, una especie de brownie. Mola, tiene pintaza, la verdad es que me está dando otra vez hambre cuando lo estoy viendo. Uf, qué hambre. El Cheesy Bomb, que es de queso, que es tierno y aireado pan que combina los mejores quesos. Qué rico está el pan de queso, madre mía. Luego tenemos uno que parece ser que es el chocolate blanco. Correcto, el White Blend, que es masa mantecosa húmeda fundida con chocolate belga blanco, pistacho y coco. No soy muy fan del coco yo, ¿eh? La verdad es que el coco no me va mucho. Luego dos culán, aunque ellos lo llaman Dark Explosion, pero esto es un culán de chocolate. Que vaya pintaza tiene. Que es. ¡Buah! ¡Qué rico! Luego tenemos el estilo inglés, que es scone al mejor estilo inglés de corteza crujiente y tierno en su interior. Me imagino que esto es una especie de magdalena, ¿no? De un bizcocho. Sí, un bizcocho tierno dentro. Me imagino que será eso. Y luego tenemos un volcán, pero de caramelo. Un esponjoso volcán de dulce de leche. ¡Uf! Vaya gozada, madre mía, madre mía, madre mía. No sé cuánto valdrá, cada capsulita. Me imagino que tampoco será muy caro, porque si no es que van a vender cuatro. Pero la idea es la siguiente: la idea es, pues eso, es que tú cojas, tengas la capsulita aquí, la metas dentro del producto, del sitio, y te salga esto. Y te lo comas. ¡Qué hambre, por Dios! Además, veo que sale que tienes aquí una aplicación para estar al tanto, me imagino, de nuevos productos, para pedirlo, tal, pues como la aplicación de Nescafé y todo este tipo de cosas. No, Nescafé, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, me habéis entendido, es que no sé cómo se llama, no, no bebo café, con lo cual no lo tengo ni idea. Pero, madre mía, qué hambre, qué hambre. Tigut, te voy a pedir uno de estos para probarlo. Además, ahora mismo, cuando termine de grabar el vídeo, como tengo vuestro contacto de prensa, voy a pedirlo y voy a probarlo porque qué ricura. Me parece muy buena idea y esto me recuerda a lo que hemos visto en algunas películas, ¿no? Creo que era en. ¿Dónde era? En Regreso al Futuro, donde metían una capsulita y se hacía una pizza. Pues esto es más o menos parecido. Esto realmente es ya comida, si es verdad, lo entiendo, es comida ultraprocesada. Pero mola, mola. Primero era el café, luego salió ya otro tipo de cosas y ahora bizcochitos. Bien, mi dieta va a estar encantada de que me lo compre. 339
39€ la preventa. No tiene mala pinta. Y 150. Ah, mira, el precio de cada cápsula es 1,50€. Y te dan 150€ gratis en cápsulas. Con lo cual son 75 cápsulas. Qué rico. Y llega en noviembre. Madre mía, esto lo voy a pedir. Nada, pues simplemente era eso. Es que me ha vuelto a dar hambre. Voy a tener que picar algo. Madre mía. Pues eso, simplemente era para presentaros este nuevo producto, T-Goat, que se llama. Espero lo he pronunciado bien, porque es T-Goat. Me imagino que se pronuncia T-Goat. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Nuevas cosas, nuevos gadgets que salen para la cocina. Y solo falta que estén ricos. Así que sí, voy a escribir para al menos que me inviten al evento presentación o algo, ¿no? Y yo aquí os lo muestro y os digo lo rico que está. Quiero probar ese volcán de dulce de leche, ese volcán de chocolate, ese pan de queso. Madre mía, madre mía. Bueno, chicos, pues simplemente era eso. Presentaros el producto y que sepáis que va a estar a la venta o que vais a tenerlo en noviembre. Regalo perfecto para Navidades. Para ese goloso como yo, que esto, una delicia. Para esto y un café de esto que se llama, la de café al lado, y tienes desayuno. Esto para las oficinas va a ser una locura. Pero bueno, pues simplemente era esto. ¿Qué te ha parecido? Ponme en los comentarios. Si te ha dado hambre, super like, porque a mí también me ha dado un hambre que flipas. Y nos vemos aquí en otro vídeo. Hasta luego.